días, buenas tardes, depende de cuando nos estén escuchando. A todos y a todas, bienvenidos a un nuevo segmento de la Escuela de Gestión, aquí en Radio Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompaña el arquitecto Pablo Chaquires. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien. Así que vamos a conversar un rato. Pablo es nuestro profe de la línea Revit, dentro de lo que es toda la formación intensiva que damos vinculada a BIM, a Building Information Modeling. Pablo se sumó a nuestro equipo hace ya un tiempo, creo que el año pasado, el anteaño. Está a cargo, está redactando un libro, que depende de cuando nos escuchen, si nos escuchan casi en vivo lo está redactando, si nos escuchan en un par de meses probablemente ya está terminado y publicado. Un libro nuevo, un libro que no existe, sobre esto de Revit. Pablo, ¿por qué es importante dejar de trabajar como venimos trabajando y movernos, mudarnos a la metodología BIM? La pregunta parece simple, pero son varios factores que hacen que sea una pregunta bastante compleja, digamos. Siempre tenemos que pensar en dónde estamos parados, qué hacemos, hacia dónde queremos ir y cuál es nuestro objetivo principal antes de plantearnos lo que es pasar de una metodología típica CAD hacia el BIM, ¿bien? Yo siempre cuando veo este tipo de consultas, les digo tanto a empresas constructoras, profesionales que trabajan en el medio, siempre les muestro el camino correcto y les muestro principalmente el gran beneficio de BIM, que es ese retorno de inversión que se da durante la ejecución de la obra, con minimizar tiempos, aumentar considerablemente lo que es la producción, y sobre todo tener muy en cuenta que esto abarca la mayor parte del ciclo de vida de todo el proyecto y pueden ir migrando en distintas etapas, ¿bien? Entonces, el factor tiempo es el mayor beneficio que tenemos porque nos ahorramos mucho, y eso en construcción obviamente significa más beneficio para lo que sea la propia obra, ¿bien? Tenemos más tiempo para el diseño, tenemos mejor rendimiento en cuanto a la construcción y tenemos menor incertidumbre, ¿bien? Que es algo que para las constructoras y los constructores lo van a notar rápidamente. Sobre todo obviamente si acceden a este tipo de formación, porque como vos bien decís, Sebastián, tenemos una formación que no se da en todo el país, es única, digamos que está basada directamente en lo que es un protocolo que nos va a llevar a mirar desde el inicio de BIM hasta lo que sea el final, ¿bien? Vamos a pasar por la primera etapa, que es un poco el proyecto, la parte de construcción y ejecución, y vamos a dejar todo preparado para lo que es operación y mantenimiento, ¿bien? No, en este curso, si bien no vamos a estar enfocados en operación y mantenimiento, vamos a enfocarnos más que nada a que aprendamos bien a estructurar un modelo BIM, a llevarlo adelante y a pasar a lo que sea esa etapa de construcción donde vamos a ver beneficios extremos, digamos. Te fuiste un poco adelante. Sí. Y se me ocurrieron como 10 preguntas mientras hablabas, ¿no? La primera, como para pelearnos con los que nos tenemos que pelear en este momento. ¿Por qué crees vos, Pablo, que todo lo que contaste de BIM, vamos a hacer una marca, es como la Coca-Cola? O sea, ¿a quién no le gusta la Coca-Cola? Coca-Cola, digamos que se vende sola. Puedes decir Coca-Cola, Pepsi, cualquier otra marca, el agua, lo que fuera. Tenemos un producto que aparentemente es la solución al 99.9% de los problemas. Nos constituimos casi, no sé, sin ofender a nadie, pero en una figura cuasi religiosa, ¿no? Estamos vendiendo la salvación de la industria de la construcción. Pero sin embargo, no hay una fila de BIM adopters que nos están pidiendo, por favor, sálvame de la ineficiencia, sálvame de las obras que no dejan plata, sálvame de las demoras y los retrasos. ¿Por qué crees que tanta gente que probó BIM quedó con una mala experiencia? Y yo te podría decir que, como vos decís siempre, hay muchas personas que intentaron, pero perdieron en el intento. ¿Por qué?
Porque generalmente hay que mostrar una complejidad que la tiene, BIM la tiene, y hay que entenderla como tal cual, ¿bien? Es decir, que hay que abordarla desde algo complejo, tratar de mirarlo y luego empezar a hacer esa migración progresiva que va a permitir meternos en temas, ¿bien? No siempre está bien hacer que la migración sea el 100%. Eso no puede pasar porque obviamente vamos a perder mucho tiempo, vamos a pensar que nos va a salir y no nos va a salir, y bueno, y lamentablemente vamos a quedarnos con ese mal gusto que aprender Revit por ahí no nos puede traer, porque es un programa complejo, ¿bien? Entonces, en base a lo que nosotros vamos a trabajar y trabajamos en el curso, hacemos una escalabilidad que nos va a permitir a nosotros entender progresivamente lo que es el desarrollo de un modelo e ir migrando parcialmente las distintas etapas. Ahora, como les comenté al principio, siempre pensando y contextualizando en dónde estamos. No va a ser lo mismo para un estudio de arquitectura migrar que para una empresa constructora donde obviamente tiene una cantidad innumerable de rubros, tiene, bueno, puede tener más de una obra en simultáneo, por así decir, pero tiene obviamente otra escala de llevar adelante lo que sea el proceso. El estudio de arquitectura, si bien puede hacerlo en cápsula, como yo lo llamo, quizás es más, no digamos fácil, porque la palabra no es fácil, sino que es más simple llevar adelante lo que sea un proceso de transformación desde la base, ¿bien? Entonces, en el curso nosotros, para que deje de existir ese mal gusto que queda, hacemos un proceso de escalabilidad que da seguridad a las personas que están trabajando y obviamente hacen que puedan migrarlo y lo migren correctamente, porque no existe otra manera. Y si la tratamos de hacer, por un lado sí, por un lado no, viendo que podemos hacer cómputo, que no nos gusta el cómputo, nos gusta la documentación, así realmente no se puede. Siempre viendo la totalidad, lo complejo que es, y abarcando en etapas escalables, ¿bien? Por eso yo hablo mucho en el curso de lo que sea el incremento progresivo basado en niveles de desarrollo, que también lo van a encontrar en el libro que vamos a publicar con la Escuela de Gestión, y ahí va a estar muy detallado justamente ese tema para que puedan ir viéndolo. Bien, clarísimo. ¿Cuáles serían las dos o tres cosas entonces, de acuerdo a la enorme experiencia que estás teniendo en transferir BIM en estudios, en empresas, en distintos niveles de la industria, en las horas de capacitación que estás dictando, que es un montón? ¿Cuáles serían las tres o cuatro cosas que le podríamos decir al constructor, que en general es el que más nos escucha en la radio, aunque también abriéndolo al resto de la cadena de valor de la construcción? Cinco tips, o tres, o dos, o uno, lo que se te ocurra, lo que te vengan ahora a la cabeza, para implementar BIM y no morir en el intento. En cuanto a la formación, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un curso, Pablo? Primero que nada, hay que elegir un curso, obviamente, que sea de trayecto oficial, como este que tenemos en la Escuela de Gestión, y que marque, obviamente, lo que sea el camino de la industria, ¿bien? Obviamente nuestro curso no es un curso desactualizado, no es un curso viejo, no es un curso repetitivo. Por ejemplo, en esta edición vamos a tener, como les comenté, un poco más yendo y preparando el modelo con un protocolo que lo va a dejar listo hasta para que cuando podamos llegar a la etapa de operación y mantenimiento veamos el tema de modelos gemelos para poder implementarlo a futuro. Quizás eso no está en el roadmap de este año, pero el año que viene justamente nosotros en la cámara vamos a tener algo con AutoDesk Tandem que va a servir para implementar un modelo gemelo desde etapas tempranas, ¿bien? Eso es muy importante. Otro tip que digamos que tener en cuenta para elegir un curso, que tengan obviamente un contexto asociado a lo que hacen, ¿bien? Yo no les voy a mostrar grandes obras, en decir, no les voy a mostrar una obra de Finlandia, no les voy a mostrar un aeropuerto en Hong Kong, donde obviamente no podemos llegar a tomar toda esa información en tan poco tiempo o en un curso de nivel 1 y 2, como es el que vamos a desarrollar ahora. Pero sí vamos a verlo y ver lo que hace el resto para obviamente tratar de llevarlo. Entonces, un curso bien contextualizado, que es muy importante que
sean obras que se hagan en el país, que se hagan en Latinoamérica y podamos llevarla adelante, que sea un curso de trayecto oficial y que nos muestre la totalidad a ver dónde nosotros estamos parados, y por último que sea perfectamente desarrollado con el software oficial, ¿bien? Revit es un buen software, es un software que hoy en día es muy fuerte, la versión 2022 que vamos a estar utilizando es la última, y bueno, tiene todas las ventajas de una buena versión y obviamente sin inconvenientes y mostrando todo lo último que se utiliza en la industria. Esas serían tres cosas a la hora de elegir un curso. No sé si por ahí, Sebastián, querías revisar un poco el tema de, o que veamos el tema de esos beneficios que también digamos que puede llegar a ser un tip. Sí, en verdad, para mí los beneficios con los que la empresa constructora va a contar una vez que termine el curso son, la verdad, son importantes, porque no existen muchas investigaciones sobre capacito a mi personal, capacito a mi equipo de trabajo, e inmediatamente puedo empezar a decir hay un retorno de inversión de esas horas, de ese dinero que costó la capacitación, porque todo tiene un valor también económico. ¿En qué medida? O sea, es muy difícil de medir, se puede, pero nadie lo hace. ¿En qué medida las horas, 20, 30, 40, 50 horas de formación que vamos a poner en una o en 10 personas, para la empresa, para el estudio, para la organización empresaria, vuelven en mejores resultados económicos en el trabajo, ¿no? Antes documentaba de esta manera y ganaba, o sea, la productividad de eso era X. Ahora cambio el método, documento de otra y tengo otra productividad. Eso en general nadie lo mide, nos olvidamos que existe ese término llamado productividad, pero la verdad es que todas las investigaciones que se han hecho terminan coincidiendo en que BIM mejora los tiempos, mejora los plazos, mejora en definitiva el uso de los recursos, es decir, la productividad total o global de la empresa. Pablo, ¿por qué es importante, te pregunto, aprender, por ejemplo, este software Revit de la manera en que lo estamos avanzando en la escuela de gestión con vos? Bueno, lo principal es como comenté por ahí quizás, tiene que ver con que tiene aplicado un protocolo de trabajo, es decir, que cualquier empresa, cualquier estudio puede implementarlo y está basado en un buen contexto, en el nuestro, en el que utilizamos, y si queremos mirar también para otro tipo de situaciones también nos sirve, pero sobre todo que está obviamente con un protocolo que se utiliza a nivel nacional e internacional. Nadie que haga este tipo de curso va a decir, mira, lo aprendimos al curso y la verdad que yo lo manejo así porque era un capricho del profesor, que es algo que suele pasar, ¿bien? Y eso solamente nos hace perder tiempo. Hoy en día por ahí, para hacer y ejemplificar ese tema, siempre me encuentro, por ejemplo, con muchos alumnos que utilizan la herramienta bidimensional AutoCAD, ¿bien? Pero cuando hacemos los flujos de trabajo con Revit nos damos cuenta de que existen muchas falencias en lo que ha sido el desarrollo de la formación en AutoCAD durante años, ¿bien? Eso es por falta de un buen protocolo de trabajo que ya hacía y ya nos daba una perspectiva de lo que iba a ser los flujos de trabajo multidisciplinarios en todo lo que sea BIM, ¿bien? Entonces nos encontramos con esa falencia y dentro de este curso también revisamos esos temas para que nadie tenga inconvenientes y pueda implementarlo y pueda llegar a trabajarlo, que es el objetivo principal. Clarísimo, Pablo. Te agradecemos mucho la disponibilidad, tanto para esta entrevista como para estar siempre al pie del cañón con la cantidad de cursos y cosas que vamos inventando. Si te hago una última pregunta, ¿cuál crees vos que es en el mediano plazo lo próximo que se viene en BIM? Hablaste algo de gemelos digitales, que ya hemos tenido, si no recuerdo mal, algún que otro programa dedicado a eso acá en Radio Cámara, pero para vos, BIM, ¿hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos en el corto plazo? Y yo podría decir que, como se entiende dentro de AutoCAD, que estamos en lo que es la era de la conexión, que es una era de pura conectividad,
que quizás ya estamos un poco dentro de lo que sea la parte de Smart Cities, pero más que nada apunta a todo lo que es el Big Data, ¿bien? Entonces, ahí es donde aparecen grandes cantidades de información, grandes flujos de datos. Eso en Estados Unidos quizás es algo bastante, no digamos que ya está implementado, sino que es donde empieza a aparecer y empieza a verse los primeros rasgos de ese gran flujo de información que obviamente repercute directamente en cómo construimos, cómo vivimos, cómo trabajamos, ¿bien? Y cómo nos manejamos a partir de cada una de estas disciplinas. Sí, esto lo venimos viendo, venimos también tratando de traducirlo a la realidad nuestra, donde la conectividad en las obras no siempre es la mejor, no siempre es la óptima. Por lo tanto, hay mucho trabajo offline que después hay que cargar de alguna manera. Y también teniendo en cuenta que nuestra mano de obra, nuestros medios, no están todavía dentro del mundo digital. No están alfabetizados digitalmente. Y esto es un esfuerzo que estamos compartiendo con el gremio, con UOCRA, de cómo hacer que toda la obra pueda estar monitoreada, pueda estar llevada adelante gracias a herramientas digitales. Ahí BIM me parece que va a colmarse de datos, va a empezar a ser mucho más inteligente el modelo, va a ser mucho más útil para la toma de decisiones y va a transversalizar, que es una palabrita que está muy de moda en otros ámbitos, lo que es la oficina técnica, la administración y la obra. Va a empezar a haber mayor comunicación entre las tres patas. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a todos ustedes por habernos visto, por habernos escuchado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de la escuela para estar enterados de todo lo que estamos haciendo y de muchas cosas más para poder seguir estando juntos en la promoción de la profesionalización de la industria de la construcción. Muchas gracias y hasta la próxima.